terminar expresando. Y nada, pues os doy la bienvenida al workshop de Chicago. Lo que vais a ver ahora es el resultado del trabajo de 3 meses. Y nada, la verdad es que el primer pase ha sido genial y este pues, va a ser igual de genial. Así que nada, pues daros las gracias por estar aquí acompañando a los alumnos, que bueno, sin el público pues esto no sería posible. Y dar las gracias a los profesores que han estado aquí al pie del cañón. Tenemos a Pedro, ahora van a subir ellos a presentarse y a presentaros el trabajo. Pero bueno, gracias a Pedro, que se ha encargado de las coreos, a Ana Camino, que se encarga de las voces, y a Rodrigo Chiclana, que se encarga de la puesta en escena. Y dar las gracias a los alumnos, a las alumnas, en este caso, por la confianza. Han hecho un trabajo increíble, lo vais a ver ahora. Y bueno, ha sido un grupazo, han hecho piña enseguida, han compromiso, han tenido muchísima ilusión, han trabajado un montón. Entonces, por mi parte, es que solo tengo que dar gracias y disfrutar del trabajo, porque he disfrutado como una enana en el primer pase. Y por mi parte, nada más, podéis hacer fotos, pero que no tengan flash. Poned, por favor, los móviles en modo avión para que no suenen. Podéis grabar también, pero bueno, cuanto menos que no se despisten las actrices. Y luego a la salida veréis una cajita que pone aportación voluntaria, por si queréis aportar algo a la escuela, pues nosotros siempre estamos muy agradecidos. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Rodrigo, el profe de interpretación. Básicamente resumir. Primero, bueno, sumarme a lo que ha dicho Marian, gracias por estar aquí, de parte mía, de nuestra. Agradecer a las chicas sobre todo, porque sí, tal cual, han hecho un trabajo genial, lo están haciendo, ha sido un placer trabajar con ellas este trimestre. Y bueno, básicamente conmigo hemos trabajado desde las escenas, en este musical hay escenas cantadas, escenas interpretadas desde el texto hablado. Y hemos han trabajado conmigo a partir de allí, y luego lo que tiene que ver con ir ensamblando, ¿no?, todo el trabajo que han hecho los chicos, el gran trabajo a nivel vocal y físico y demás, y bueno, luego toca unir todo, ¿no?, donde se sigue interpretando, obviamente. Así que, no, nada, os dejo un poquito con ellos porque me empiezo a enrollar y con detalles que, bueno, igual no vienen al caso. Pero bueno, lo importante es que hemos podido aprovechar el trabajo con un grupo humano fantástico y a partir de allí hemos podido avanzar mucho mejor y cómodamente. Entonces eso siempre se agradece también. Y gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, yo soy Pedro, me he encargado de las coreografías. Ha sido un placer trabajar con todas las chicas porque tienen muchísimo talento, además un musical tan exigente a nivel coreográfico como Chicago. Lo han puesto muy fácil porque ya venían con mucho talento de casa y bueno, lo que hemos hecho ha sido darle forma a ese talento y bueno, para que lo podáis disfrutar aquí. Es uno de mis musicales favoritos a nivel coreográfico y creo que se ha conseguido un resultado muy muy bueno con solo 3 meses de trabajo. Así que espero que lo disfrutéis. Yo mientras tanto, que tengo un toque. todo bien desde el pero no miréis lo que estoy recogiendo para no hacer. Bueno, yo soy Ana, me encargo más de la parte de las canciones, coros y demás. Veréis que cantan aquí, pero también están cantando fuera las del elenco anterior, ¿vale? Entonces, bueno, siempre lo digo, tengo un tinglado montado de audio por aquí, ¿vale? Que en principio no va a pasar nada, porque ya lo sé yo. Pero si pasa algo, vosotros a la escena y si me veis correr, a mí incluso, ¿vale? Todo el rato corriendo. Bueno, pues son todo chicas, así que los personajes de chico los van a hacer chicas también con su complicación que tiene, ¿no? El cambio de octava, de la voz y demás. Aún así, bueno, me sumo a lo que decía Rodrigo y Pedro. Es un grupo maravilloso, o sea, han estado súper compenetradas desde el principio, da gusto trabajar así también y han estado súper arriba, así que ahora sí que van a estar igual de arriba. Veniros arriba vosotros también, cuanto más deis de allí, pues más dan aquí y al revés, ¿vale? Podéis cantar pequeñito para no perdérmelas, ¿vale?
Y por lo demás, poco más, que disfrutéis mucho, que disfrutéis con ellas, porque la verdad es que lo viven súper intenso y eso está genial, y son unas artistas. Así que nada, a disfrutarlo y a bailar y cantar. Hagamos por ahí a oír buen jazz con una noche así. No quiero estar aquí, prefiero el jazz. Vente ya, conozco un buen lugar. Sirve frío el ron, más hierve el saxofón. Es un ruido sobar de clima singular, donde hay buen con aire jazz. Esta noche puede ser genial. No olvides tu jarabe si te sientes mal. Te voy a hacer bailar en ese viejo bar al son de jazz. Me gusta jazz. ¡Hija! ¡Chupi! Al son de jazz. Solo jazz, ponle al paso un poco.
Ya veo, ya. Y su mujer rostizada no tuvo nada que ver en todo eso, ¿no? Bien. Muy bien, firma aquí, por favor. Le quiero, es mi rey, mi cielo y mi amor. Es que piense que este malvado la hubiera violado o algo así. ¿Lo oye? ¿Violado? Sí, 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 a lo que refiero. Es que le tengo que querer. Es mi rey, mi cielo y mi amor. Pienso en lo horrible que podría haber sido. Menos mal que llegué a casa. Oiga, ¿me oye? ¿Me oye? Te quiero, amor, te quiero. Fuerte. ¿Era un ladrón? Es el hombre que nos vendió los muebles a Roxy y a mí. ¿Me está usted diciendo que ya estaba muerto cuando ha llegado? Yo le mato. ¡Y mira que es animal! Yo le creí. ¿Será zorra? ¡Me la estaba pegando! ¡Pues por mí que la cuelguen! Me tiro 14 horas trabajando en el garaje y ella aquí tragando bombones y engañándome. ¡Esta vez se ha pasado! ¡Traidor! Me dijiste que no lo harías. Me prometiste que confesarías. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí, a tu mujer? Roxy, me has estado engañando. Me dijiste que era un ladrón y en realidad era tu amante. Maldito ser. Que siempre estás en medio. ¡Quita! Sí, yo lo hice. Yo le disparé. Apunta eso en su libretita. Por fin ya vamos. Yo no tuve nada que ver. Apúntelo en su librito. Bien. ¿Y quieres saber por qué? Porque intentaba darme la patada al mismo cerdo. Eso es un asesinato a sangre fría, señorita Hart. ¿Podrán colgarla? ¿Contarme? Sí. Emma, cariño, ¿has sido un cacho? ¡Colgarme! ¡Emma! ¡Emma! ¡Maldito sea! ¡Emma! Y ahora, señoras y señores, vean a las seis alegres asesinas de la cárcel de Cook en su interpretación del tango de la prisión. Leche,
Te has ido muy por hecho una fiera. ¡Te has tirado el lechero! Estaba como loco y no paraba de gritar. ¡Te has tirado el lechero! Lecho. Y de repente... ¡Sí! Se abalanzó sobre mi cuchillo. ¡Sí, sí! Se abalanzó sobre mi cuchillo 10 veces. Pero lo hiciste. Inocente. Mi hermana Verónica y yo teníamos un espectáculo. Y mi marido Charlie siempre viajaba con nosotros. En el último número del espectáculo realizábamos 20 acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltos con los brazos y las piernas abiertas en cruz. Porteretas hacia adelante, hacia atrás, mortales. Y una vez estábamos los tres en el hotel. Sí, sí. Bebiendo y riendo. Se acabó el hielo. Así que fui a buscar un poco. Cuando vuelvo, abro la puerta y allí están Charlie y Verónica haciendo el número 17. Sí. De las piernas abiertas. Me quedé en tal estado de shock que no recuerdo absolutamente nada. Debí perder el conocimiento y no fue hasta más tarde, cuando me estaba quitando la sangre de las manos, que me di cuenta que estaban muertos. Sí, muertos en pleno número 17. ¡Se lo busca! ¡Se lo busca! ¡Para estos tiempos no hay perdón! ¡Soy inocente! ¡Y es interesante que se me acuse sin ton ni son! Pregunta a los pollitos del corral. Verás que no me dejan nada mal. Los quiero a todos, esa es la verdad.
les hago de mamá a cambio de reciprocidad. Un sencillo lema suelo irse aquí, todas para todo, todo para mí. Hago mil favores, esa es la verdad, pero solo pido algo para mí. Lo dice Dios, que mucho da, merece recibir. Toma y da, a ver y sé, que me vas a pedir. Donde dan las tomas, donde toman da, pide sin demora. Tan mortal y terrible como el cometido por Verma Kelly. No podrías haber pagado mejor publicidad. Tú vas a cuidar a mamá. Y mamá va a cuidar de ti. He estado hablando con Billy y han fijado la fecha de tu juicio para el 5 de marzo. Así que el 7 de marzo serás absuelto y el 8 de marzo, ¿sabes lo que va a hacer mamá contigo? Te va a emprender una gira teatral. Bueno, he hecho muchas giras, mamá. ¿De cuánta pasta estamos hablando? Bueno, he estado hablando con los chicos de la William Morris y gracias a tus recientes y sensacionales actividades, creo que puedo conseguirte hasta 2.500. ¿2.500? Lo máximo que mi hermana y yo conseguimos fueron 250. Eso fue antes de lo que en Cicero, antes de Bill Flynn y antes de mamá. Oye, mamá, siempre he querido actuar en el Coliseum. ¿Podrías conseguírmelo? ¿El Coliseum? Bueno, eso es otra historia. Para eso tendré que hacer otra llamada. Ya. ¿Y cuánto va a costar esa llamada? Vamos, Belma. Ya sabes lo que me importas. Eres la presa con más clase de este tugurio. Eres mi favorita, como de la familia. Haré la llamada por 50 pavos. ¿50 pavos por una llamada? Mamá, no te equivoques tanto de número. ¿Quieres buena salsa? Dame tu sartén. Unta bien el fondo. Pon el fuego al 100. Debe estar un poco. Eso es norma aquí. Todas para todo. Todo para mí. Que sube sin parar. No pierdas tiempo, créeme, mamá te va a ayudar. Hay que estar unidas, es la mejor lección. Si algo tiene precio, tiene solución. Qué simple reglamento suena en un lugar así. Todas para todo, todo para mí. ¿Le agradecería algún consejo? Mira, cielo,
Yo no doy consejos. Ni los doy, ni los acepto. Para mí eres una completa desconocida. Y eso vas a seguir siendo. Así funcionan las cosas aquí. Pues gracias por la ayuda. De nada. Verás, querida, me gustaría echarte una mano. Ya sabes lo que vas a alegar, lo que les vas a contar al jurado. Pues les voy a decir la verdad. La verdad. ¿Estás loca? Eso nunca. Decirle la verdad al jurado, eso sí que es estúpido. Verás, querida, el asesinato es como el divorcio. Las razones no importan, sino lo que tú alegues. Demencia temporal, defensa propia. ¿Y este careo? ¿Que no lo hice? Sí, ya claro, ¿quién lo hizo? No tengo ni idea, ¿sabes? De lo único que me acuerdo es de haberme quedado completamente en blanco. Mi corazón es demasiado tierno y caritativo para cometer tan alto. ¿Qué tal, mamá? Puedes apostar el pulver. Joder, ¡van a colgarme! Sí, cálmate. En 47, en esta ciudad, el asesinato es el deporte nacional. En 47 años jamás han colgado a ninguna mujer. Claro que siempre hay una primera vez. Como mucho, tendrás que cumplir una condena. ¿La condena? ¿Y eso qué significa? Que pasarás el resto de tus días a nuestro lado. ¿Aquí? ¿En la cárcel? No, en Beverly Hills. Yo te pido habitación. Son María y José. ¿Esos quiénes son? ¿Tu gabinete de abogados? Venga, déjala en paz. Mira, mi estadía no me importa. Así que voy a responder a las cartas de mis admiradores. Mamá, ¿me avisas para la cena? Será un placer verte. ¿Así tienes a su hermana Kelly? Bueno, en realidad Kelly es un hombre artístico. Ve más todo un carácter. Y ya sabes que la defiende, ¿no? No, ¿quién la defiende? El señor Billy Flynn. La mejor defensa de Chicago. Lo que no sepa sobre juzgados y mujeres, no lo sabe nadie. ¿Y cómo se consigue ese Billy Flynn? Con 5.000 dólares. ¿Qué? ¿Con 5.000 dólares? ¿Pero de dónde voy a sacar yo 5.000 dólares? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Mamá! Y ahora, damas y caballeros, Roxy Hart bailará con la más fea. Con la más fea. ¡Oye! ¡Qué mosca, niño! ¡Sabía que vendría! Mira, de verdad sé que he pecado, pero estoy cambiando, de verdad. Y cuando salga de aquí, prometo compensártelo. Porque puedo salir de aquí, ¿sabes? Verás, al abogado te cuesta 5.000 dólares. Y... mira, pues, estoy cansado de tus artimañas. La respuesta es... de verdad, Emma, sé que te he mentido y que te he engañado con otros hombres. Incluso confieso que te he cogido dinero de los pantalones mientras dormías. ¿Qué? ¿Qué? Pero nunca, nunca he dejado de quererte. De verdad, en serio. Lo prometo. ¿Y qué más me tienes que decir? Porque, claro, a mí no me convences de esa forma. Pues que siempre he pensado que eras muy atractivo y muy varonil. Y me da vergüenza decirlo. ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, Rosy, te los conseguiré. Te lo prometo, te los conseguiré, te los conseguiré. Y ahora, damas y caballeros, presentamos al hombre del pico de oro, al príncipe de los juzgados, al único, al incomparable, Billy. Thank you.
vengo. ¿Has traído el resto de los 5.000 dólares? Espera, señor Flynn, es que no me ha ido tan bien como me esperaba, pero... Mira, aquí tengo 500 de mi seguro. ¿Eso ha salido? Bueno, y 300 que me han dejado los chicos del garaje y espera, espera, espera. Y 700 de fondo de préstamos. ¿Eso hace 2.000? Ya, lo siento. Se los traeré, de verdad que se los traeré. Le pagaré 20 dólares de mi sueldo a la semana. No gastaré nada, ni en comida ni en bebida. Se lo prometo, señor Flynn, se lo prometo. Mire, cuando usted vino ayer a verme, no le pregunté si era culpable. Tampoco si era inocente. Lo único que le dije fue, ¿tiene 5.000 dólares? Y usted dijo, sí. Y ahora viene sin los 5.000 dólares, por lo que deduzco que es usted un embustero. Lo siento. Pero acepté su caso y continuaré con él porque yo juego limpio. Mire, Remus. ¡Ey! Si Jesucristo hubiera vivido hoy en Chicago y hubiera venido a verme con 5.000 dólares, la historia de la humanidad habría cambiado totalmente. Mire, esto es lo que vamos a hacer. Mañana su nombre aparecerá en primera plana en todos los periódicos de la ciudad. Será una celebridad, la asesina más famosa después de Irma Kelly. ¡Será famosa! ¿Lo ve? Y así podemos decir, finalmente, que si la cuelgan... ¿Si la cuelgan? ¡Venderemos sus objetos personales y así recaudaremos el resto de los 5.000 dólares! No lo sé, señor. No lo sé. Creo que no tiene otra opción. O me paga los 5.000 dólares, o te pudrirás en prisión antes de que te lleven a juicio. ¿Pudrirme en prisión? No lo diré en serio, ¿verdad? Seguro que sí. Mire, señor Flynn, a mí nunca se me han dado bien este tipo de cosas. Nunca he sabido expresarme bien delante de la gente. ¿No podríamos llegar a usted y yo a mi abuela? Le aseguro que puedo ser muy excitante. Mira, tú solo significas una cosa para mí. 5.000 dólares y nada más. Perfecto, ok. Ahora atiende. En unos minutos tendremos una rueda de prensa. Habrá un montón de fotógrafos y periodistas y vendrá la super cotilla del Evening Star. Su nombre es Mary Sunshine, también conocida como la apóstol del periodismo. ¡Ah! ¡Me estás entrevistando, joder! Vale, no eras obstáculos. De ahora en adelante no digas nada más fuerte que... ¿Entiendes? Oh, sí, señor. Perfecto, ahora lo que tenemos que conseguir es la compasión de la prensa. He decidido reescribir la historia de tu vida y el primer capítulo saldrá mañana al Star y se titulará Del convento a prisión. ¿Yo en un convento? Eso no se lo va a creer nadie. Créeme que se lo creerán. Roxy. Y cada cuesta va a ganar el premio.
llegar a ser cantado, sí sé. Matar es arte, y me levante por los aires para que se me vea bien. No, 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 mejor buscaré dos. Así estaré bien sujeta. No, 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 no. Piensa lo grande, Rosy. Piensa. Me buscaré un montón de chicos. Enormes colas formarán por ver a su Rosy. En los autógrafos pondré con mucho amor Rosy. una tal Kitty, no sé qué. Una vez
niña, bien, una especie de heredera. Sus padres se dedicaban a exportar piñas, o pomelos, o algo así. Total, que la niña vivía y jugaba a papás y mamás con un tipo llamado Harry en un apartamento. Anoche la tal Kitty iba a casa y Harry está en la cama. Y cuando ella va a cambiarse ve algo realmente extraño. Muy, muy extraño. Perpleja, Kitty desaparece durante un segundo. Y cuando vuelve, se dedica a despertar a Harry y sus seis piernas muy suavemente. Oh, Harry. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué? ¿Vas a creer en lo que ves o en lo que yo te diga? Lo que veo. ¡Pum! 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 ¡Masacre nocturna, mujer enloquecida y homicida! ¡Tres en la cama! ¡Muerte! ¡Qué drama! Celofán, me podéis llamar Mr.
celofán, porque me veis sin verme, sin sentirme, y no sabéis que estoy. Llámame celofán, Mr. Celofán, no merezco más, Mr. Celofán, porque podéis tocarme sin sentirme. Y no sabéis quién soy. ¡Ah, hola, Andy! No te había visto. Verás, Andy, me temo que debo de darte una mala noticia. Solo espero que seas fuerte. Amos, que me llamo Amos. ¿Quién ha dicho lo contrario? Me refería al nombre del niño. ¿Qué niño? El de Roxy. ¿Sabes para cuándo lo espera? Porque no quiero que te importe un rábano cuando la gente... ¿Cuándo la gente qué? ¿Se ría? ¿Reírse? ¿Pero por qué iban a reírse? Porque saben contar. ¿Y tú? ¿Sabes contar? Es cierto. No habíamos estado juntos desde hace 4 meses. Principios de otoño. Entonces yo no puedo ser el padre. ¿Divorciarte? ¿Eso es lo que has dicho? ¡Hombre de Dios! ¡Me irás a divorciarte! Sí, 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 sí. Sí, sí, me divorciaré. Eso es lo que haré. Seguramente. ¿Y lo notará? ¿A dónde? ¿Que sigues aquí? Pensaba que te habías ido. Sí, sigo aquí. Creo. Me podéis llamar Mr. Celofán, porque me veis sin verme, sin sentirme, y no sabéis quién soy. Llámame Celofán, Mr. Celofán, no merezco. Dales algún viejo truco, algo.
de Fred Casey. Gracias. La defensa llama a Rosie Hart. ¿Rosie Hart al estrado? Voy a decir thank you.
ya nadie sabe jugar limpio, hablar bajo, decir versos. Hoy todo tiene el color de los granos de pus y el mundo entero va mal. Mal. ¿A dónde fueron los buenos días? El sí, gracias, el lo siento. Hoy es difícil hallar los valores de ayer. El mundo entero va mal. Mal. Ah, ya no recuerdo cuando el hombre era un señor. No quedan damas, solo putas sin honor. Incluso un niño puede ser un ser brutal. El mundo va muy mal. Hoy todos quieren soltar tacos, meter mano, pegar gritos. Ya nadie pide perdón, es la recta final. El mundo entero va mal. Mal. Ay, ¿a dónde fueron el valor y el buen hablar? Ya nadie quiere echar un polvo sin cobrar. Sé feliz con
las feroces y atractivas asesinas de Chicago. ¡Las pecadoras triunfadoras! ¡Velma y Roxy! Así que de verdad solo podemos darles las gracias y que Dios les bendiga. ¡Gracias!